va a llegar el centro de Torres y la pelota se desvía en la barrera y eso se transforma en una asistencia para quién. Para Gastón Martina, el ex Belgrano de Córdoba. Villar. Ahí lo dejaba Villar. Presiona Alex Rodríguez. El balón hacia la derecha, la tira para Poy. Va mirando la pelota Poy. Villar. Viene para Martina. La maneja Martina, mete para el cachorro, la quiere peinar, la peina nomás. Para Pereira, mete la Pereira, mete por abajo, bien para Alex, encara Alex, que lo cambió desde atrás. La marcaba y lo asfixiaba en la presión Martina, viene para Mauro Poy. Gana Mauro, viene Poy. Tendrá que viajar a la provincia de Santa Fe para jugar con Unión. Pelotazo largo para Poy, pica Mauro, por así llegará Poy. Sobre él. Le va quedando a Villar, Villar que aguanta, saca Mariano. Pelota que queda en los pies de Martina, ahí la tiene el ex Belgrano. El centro sigue retrocediendo para ordenar el avance, juega para Martina, Martina por el medio, mira Martina, quien se la pasa a nadie, juega para Poy, corta para Jiménez. Media hora de espera, ¿no? Estaban aquí calentando. Tiene abajo Filosa, estaba rechazando esa pelota Puente, le quedará Villar, a buscarla Villar. Toque triangulando entre Martina y Duarte. Martina que cambia, llega el balón. Pero hay que ayudarlo también a los milagros. El cambio de Martina para buscar a Duarte. Ya le quedó el balón. Servidito al conjunto local. La pelea corta a Torrici. La recupera Godoy Cruz. Insiste el comba. Ahí viene el conjunto del Chocho Lioz. Balón abierto. Torres y la tira para el tanque, gana Leo Ramos, la saca del área, e insiste Martina, Martina, atrás para Bordicio, moviendo la pelota y sacando el número 2, Leo Ramos, insistiendo ahora el tomba, la tiene Gastón Martina, abriendo para Duarte y esto vale, la tiene Duarte, la frena de cabeza, la mete en el área. Sí, sí. Por eso prenden velas al final del partido entre Arroyos. Saca la pelota marcando por allí Gastón Martina. Ahí va recuperando la pelota otra vez Godoy Cruz. Cortita la pelota, juegan para Martina. Martina que la traslada al banjo. Va el juego para el capitán Duarte. Por allí corre. Va recuperando la pelota otra vez. Ahí está, correctamente. Marca y quita la pelota el jugador Martina. Don Ariel Elueni y el señor Daniel Trigini. En una producción de... en esta cancha, ¿no? Claro. Es cierto, con los dos goles de Leclerc. Sí. Bueno, eso fue parte de una serie de tres derrotas consecutivas. Ahí está tocando la pelota y se viene al medio. Allí para Martina. Apunta Martina, Martina toca para Villar. Es buena esa, Villar. Secándola Enzo. Qué bien. Pelota que maneja Martina en la mitad de la cancha. Secó para Duarte. Minardi y Villalba no juegan habitualmente. Ubicación de Casanova, le pidieron a Martina que lo tome de cerca. Mañana a las 11 de la mañana, Rusito, estamos con el Nacional, ¿no? Pues como todos los domingos. Una pasión de los argentinos. La pelota va atrás. Así sacándola como podía Martina. Ah, bueno. Aquí va Flores, quiso meter la pelota para Gil. Marcó por allí Bordicio. Ya que jugando la Martina, Martina tiró para Mauro Poy. La pelota con Sánchez, ataca Sánchez, va a cortar en la mitad de la cancha Martina. Martina juega rápido allí para Duarte. Se viene Duarte, subiéndola a Duarte. Lo tiene Martina por adentro, Martina toca rápido para Poy, Poy que amaga. Se está escuchando el gato Oldrá y me dice, ni los árbitros salieron en Santa Fe. Segundo palo, va cortando con golpe de cabeza en el rechazo cuando va Martina. Allí va Gastón cambiando, pelota que va a ir sobre Villar. Llegó Villar, llegó Villar. Gol contraataque a Platense, la adelanta demasiado, Casado lo termina perdiendo, la dejaba Martina, viene la pelota abierta, pero corta, Mercier, recupera la pelota, defensa para la contra, Vega, e insiste ahora Martina, y la contra con Vega, gana Mercier, recuperó la pelota, y ahora lo aplauden, y ahora lo recontra. Insultan, la pelota le quedó a Álvarez. La regaló. El contraataque. Llegó la pelota Parra, pasa Ponce, esperando Fischer cerca del área. Viene para Ponce.
Le roba la pelota, no hay falta. No hay infracción de Martina, dice el árbitro. La deja a Romano. Sigue Romano. Sigue Romano. Se le tiene el área. Parece que se adueñó en estos últimos minutos. Volvémela al pie, le dice el otro. Claro. La va dominando ahora Martina. La va sacando de media vuelta. Insiste Martina por el medio. Ponía fuerte Gallardo. Metía Godoy. Le quedó Martina. Se la deja abierta Quiroga. Martina. Sí, lo tocaban, Lo tocaba Jara. Había falta. Lo marcaba por el árbitro Valiño. Martina. Qué lindo se puso el partido. Se toma con Wagner. Golpe de cabeza de Martina. Lucener. Martina. Mirando para Klusener, mirá como pivotea, ganó el Blanco, buscaba. Allí Ismael va a perder el balón, sacará Martina. Está ganando Defensa y Justicia 2-0 ahora. Ahí para Ismael Blanco. La bajó el ex de Colón de Santa Fe. Devuelve la pelota para Ismael. El torneo nacional de fútbol, la nueva seguro, la que te asegura la emoción. Esta emoción que tienen los hinchas de Defensa y Justicia. Rusito, por supuesto, porque dice Max para todo el interior. Muy bien, después se viene paso a paso. Descarga para Zárate. Zárate que la deja correr. Cuesta para Martina. Mete centro Martina, buena para Centro a Rigo. Toca la pelota para Jiménez. Jiménez que la pierna le viene marcando a Martina. Martina que la saca. Entrega el balón para Zárate. Ganando de tema, anticipándolo a Jiménez. La pelota la va a bajar Martina. Martina juega, pero con un partido menos. Por allí, Barrio Nuevo le pisa, le masa la pelotita a Jiménez. Juega para Martina, Martina va abriendo la cancha sobre el sector izquierdo. Por lo menos en esta acción, pero será el capitán Zárate quien volantee por ese sector. Saca Martina la pelota para Bacaría. Jugando de primero, la pelota va para Martina. Sale jugando Martina con la presión de Román Martínez. Le pega Gastón, pelota que viene para aquí. Comunicado. Martina. La levanta para Román Martínez, la toca. Ah, corta Fernando. Vega. Porque ahora seguramente Zárate se va a liberar un poquito más en la mitad de la cancha. Y Romeo jugará al costadito de Martina para recuperar. Me va recuperando la pelota Celasco, la va metiendo otra vez para el jugador Zárate. Alarga para Martina, lo va buscando por afuera. Quiroga y se viene defensa. Se viene Miller. Martínez por afuera. Martina que va recuperando la pelota. La va. A Vega que esté un poco más arriba, vamos a ver. Hizo una seña Vega que inmediatamente salió corriendo, mirá. Y recibió Vega, la pelota. Vega, por la derecha va ahora, ¿no? Sí. Vega, Gutiérrez. Quiroga, ¿qué cuesta? Por no largarla antes. Martina, que muestra Zárate para recibir. El envío largo para Vega que está habilitado Vega, se viene Vega. Rebota el balón en Toranzo. Se viene una vez más Martina, la tira. Toranzo. Amaga, engancha, lo busca otra vez a Juárez. Cerra por afuera, no hubo falta. Defiende ahora como puede defensa. Pasa de largo Zárate desde atrás.